Hola mis queridas y queridos amigas, amigos del guayú, del crochet en general. Estamos en nuestro tutorial 16. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Bueno, pues vamos a comenzar aquí en nuestra vuelta 50. Y la vamos a comenzar en beige. Vamos a hacer dos vueltas en, en el color de base. La vuelta 50 y la vuelta 51. Bueno, para quienes apenas acaban de llegar al canal, pues nada, les doy la bienvenida. Me llamo Mari Carmen y aquí tejemos guayú desde cero para principiantes. Estamos haciendo una mochila muy, muy, muy bonita. Con unas cenefas muy bonitas. Así que, eh, si quieren ver todos los tutoriales, yo les aconsejo que vean desde el primero y así puedan seguir todo el proceso de nuestra mochila y suscribiros para que así no perdáis ningún tutorial y estéis al tanto de todo. Bueno, pues. Hemos acabado ya la super mega cenefa. Vamos a poner esto un poquito más para atrás. Y la cenefa ya quedó acabada. Y lo mismo que hicimos antes de comenzar nuestra cenefa, que hicimos aquí dos vueltas en el color de base, pues ahora vamos a encuadrar la cenefa con otras dos vueltas en el mismo color de base. Así, vamos a hacer dos vueltas completitas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os va? ¿Cómo os va con la situación? Tenemos una situación un poco rara. Eso es verdad. Y a nivel mundial, que no es una situación que esté localizada en un solo lugar. Esto es a nivel mundial. Estamos atravesando tiempos raros, muy raros pero no hay que perder la fe, no hay que perder la confianza. tener todas las precauciones posibles, cuidarnos, cuidar a los que nos rodean y seguir adelante. ¿eh? porque en verdad, no hay de otra. hay que seguir para adelante. y estos tiempos, pues, son unos tiempos, digamos, de prueba ponen a prueba muchas cosas. Pero hay que hay que enfrentarlo, hay que seguir adelante. Y hay que salir de esto, hay que salir de esta situación. Bueno, yo voy a hacer estas dos vueltas. No os vayáis porque yo acabo las dos vueltas. Y vuelvo con vosotros vale no os vayáis bueno pues yo ya estoy de vuelta eh, he hecho mis dos vueltas en el color de base he llegado al último punto y lo empiezo pero no lo cierro lo voy a cerrar en verde en el segundo color Vamos a ver si lo pillo por aquí Sí, porque ahora vamos a hacer otras dos vueltas en verde ¿eh? con lo cual tenemos la 52 y la 53 la vamos a hacer en verde quitamos el marcador hacemos el primer punto volvemos a poner el marcador aunque ya como he dicho otras veces en verdad no haría falta porque el propio color ya nos está marcando el, el inicio de la vuelta. Pero bueno, así no perdemos la costumbre. Entonces, ahora vamos a hacer otras dos vueltas en verde. Lo mismo que hicimos aquí. ¿eh? De esta forma, nuestra cenefa va a quedar encuadrada. A ver que lo veamos bien. ¿Lo estáis viendo bien? Sí. Creo que sí. Antes de empezar nuestra cenefa hicimos dos vueltas en el color de base. Y antes de eso habíamos hecho dos vueltas en el segundo color. Pues aquí arriba vamos a repetir lo mismo. Hemos hecho dos vueltas en el color de base y ahora vamos a hacer dos vueltas en el segundo color. Y así vamos encuadrando nuestra cenefa. ¿Mm? Mirad qué bonita. ¡Ay! Qué bonita, qué cosa más bonita, por Dios. Me encanta. Me encanta. Bueno, yo ya he hecho mis dos vueltas en verde y he vuelto a comenzar otra vez con el color de base. Es que ahora vamos a hacer nueve vueltas en este color de base. El verde va a continuar aquí dentro, ¿vale? Vamos a seguir aunque no vayamos a usar ahora el color verde pero eh, nos va a seguir sirviendo para refuerzo en el interior ¿eh? no por eso vamos a cortar la hebra y seguimos tejiendo en nuestro color de base vamos a tejer nueve vueltas hacia arriba eh, podemos para contar las vueltas que llevamos bueno pues lo podemos hacer de esta forma por ejemplo cada Um, hilera que vemos aquí cada pespunte o huella que nos va dejando es una vuelta ¿eh? porque como cogemos las, la parte de atrás pues entonces la parte de delante nos va dejando esa marquita entonces o bien vamos contando de marquita en marquita para saber cuánta vuelta llevamos o simplemente cogemos papel y lápiz Apuntamos nuestras vueltas, 54, 55, ta, 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 ta. Y cuando hayamos hecho la vuelta, le hacemos una marquita. Entonces, si tenemos que dejar nuestro trabajo para retomarlo más tarde, pues no pasa nada, porque ya al haber hecho una marquita, cada vez que hemos acabado una vuelta, le hacemos la marquita. Sabemos que esa vuelta ya estuvo completa, ya sabemos por dónde continuar. Bueno, eh, son sugerencias, son ideas. ¿eh? Cada maestrillo tiene su librillo. Y como eh, cuando ya llevas un tiempo tejiendo, pues te das eh, eh, en situaciones distintas. Pues vas viendo lo que mejor te funciona. Bueno, pues lo dicho, os doy tarea nueve vueltas en el color de base. Todo punto por punto. Las vueltitas. Y dejadme que, que yo las haga, tan pronto las haga, estoy de vuelta. No os vayáis, tenemos mucho más. Ya hice mis nueve vueltas. ¿eh? Como ya os expliqué, pues contamos eh, eh, cada, um, cada hilerita de estas, cada bordecito, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, cada uno de estos pespuntes que vemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vueltas. Ahora vamos a hacer, en nuestra vuelta 63 vamos a hacer unos ojales. Unos ojales que yo ya aquí he hecho uno para mostraros. A ver, que lo enfoque bien. Y unos ojales que vamos a hacer para luego más tarde pasar un cordón. Entonces la vuelta vamos a empezar haciendo 14 puntos. Dos cadenetas saltamos dos puntos y en el tercero volvemos a pinchar eh, más tarde hacemos o al siguiente paso hacemos 27 puntos yo ya los tengo aquí hechos tengo 27 puntos desde el, el, el ojal anterior y ahora vamos a hacer el ojal para que veamos cómo va vale hacemos una y dos cadenetas, contamos uno dos puntos, y en el que hace tres, pinchamos aquí y hacemos nuestro punto normal, y ahora volvemos a hacer 27 puntos. Aquí, como llevamos nosotros estos hilos del internos. Pues ahí se ven, pero luego no se verán porque va un cordón, un cordón que, que haremos más tarde. ¿eh? Bueno, pues aquí hacemos 27 puntos. Y hoy se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Y la salud mental no solo se trata de casos extremos, ¿eh? también cuando tenemos eh, desalientos desánimo, un poquito de depresión, de desmotivación, perdemos la ilusión por razones varias. Cada cual tiene sus motivos y sus razones para ello. Las circunstancias, los problemas, las preocupaciones, las razones que sean, porque todos las tenemos. Bueno, pues eso es el inicio de un problema de salud mental y eso es lo que tenemos que combatir. Y una forma de ayudarnos a nosotras mismas es practicando el mindfulness, por ejemplo. Habíamos dicho en uno de los tutoriales que hacer esto, hacer ganchillo, tejer, es una forma de practicar el mindfulness. Y eso nos ayuda, porque mientras que estamos pensando en lo que estamos haciendo, eh, la mente no le está dando vueltas a las cosas que nos roban la alegría. Y al mismo tiempo nos está generando una ilusión, porque cuando estamos tejiendo, estamos viendo lo que estamos haciendo. Y nos damos cuenta de las maravillas que podemos llegar a hacer. Y eso alimenta nuestra autoestima. Y nos alimenta también la ilusión. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a hacer 7 más. Y nos alimenta la ilusión. ¿Por qué? Se me ha ido la luz. <laughs> Se me ha ido la luz, un momentito. Ya lo arreglo. Perdón, disculpen. Se me había apagado la luz. Y si no tenemos buena luz, no podemos ver bien. Como os decía, pues mientras estamos tejiendo, mientras estamos creando, estamos alimentando una ilusión, porque ya estamos pensando, aparte de que nos sentimos bien y a gusto con nosotras mismas por lo que estamos haciendo, ya estamos pensando a quién regalárselo o qué uso vamos a hacer de ello. Nos visualizamos ya. En, 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 la, en la situación de, o bien obsequiándolo, o bien disfrutando nosotras mismas de, de lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso alimenta nuestra autoestima, eso nos an, anima, nos crea ilusión y además nos sentimos orgullosas de nosotras mismas porque mirá lo que somos capaces de hacer. Bueno. Vamos a hacer dos cadenetas para nuestro ojal. Uno, dos y en el tercero pinchamos. Así. Y ahora volvemos a repetir. 27 puntos de nuevo. Pues eso, chicas, chicos, que no nos podemos dejar desanimar, desalentar más allá de lo que sea. Eh, autocontrolable, ¿vale? Es normal que de vez en cuando nos sintamos un poquito decepcionados, desanimados, ¿sí? Pero autocontrolado, por favor, porque si no, entonces ahí sí se nos convierte en un problema de depresión, ansiedad, y cuando ya la cosa llega a ese punto, es muchísimo más difícil de combatir. Así que hoy, Día Mundial de la Salud Mental, aprendamos a no dejarnos llevar por el desaliento. Busquemos actividades que nos ayuden. Esto es una terapia, chicas. Esto es una terapia. Os lo digo. Por propia experiencia, tejer, crear, eso es una terapia. Vamos a hacer toda la vuelta, en total vamos a hacer ocho ojales, ¿vale? Alrededor de la vuelta, siguiendo esa pauta. 27 puntos, dos cadenetas, saltamos dos puntos, en el tercero pinchamos, tejemos 27 puntos y volver a repetir.